Hola, seguimos con el libro de Thich Nahan Las prácticas diarias de mindfulness. Estamos hablando de atención apropiada y atención inapropiada. En la terapia conductista existe un tratamiento, una técnica, intervenciones llamadas control de estímulo. El control de estímulo tiene que ver con evitar percibir aquellos estímulos que disparan en nosotros conductas o hábitos negativos dañinos el ejemplo que doy siempre es el del joven estudiante que cada vez que llega a su casa y entra a su habitación no puede estudiar por más que previamente se lo haya propuesto conscientemente entra en contacto con ese estímulo que es su habitación y las cosas que hay ahí y se le activa el hábito de no estudiar, evitar estudiar. Control de estímulo sería cambiar de entorno, cambiar de contexto, no estudiar en su habitación, ir a un bar, ir a una biblioteca, ir a la casa de la abuela, pero no entrar al lugar donde no puede estudiar. También se usan las adicciones, cambiar el contexto y las compañías del adicto que quiere recuperarse y sanarse. Abandonar esos lugares donde consumía, abandonar o cambiar esas personas con las cuales se juntaba para consumir. Eso es la lógica del control de estímulo y sirve para esas cosas, para evitar volver a activar hábitos dañinos. Algo que tiene que ver con la atención apropiada e inapropiada es el prestar atención a estímulos que disparan en nosotros formaciones mentales dolorosas, dañinas, que causan sufrimiento. Y prestar atención a estímulos que van a activar en nosotros semillas, que van a producir formaciones mentales, que generan en nosotros generosidad, amor, compasión. La conciencia plena sirve para eso, sirve para detectar que estamos prestando atención a estímulos que ya sabemos que disparan en nosotros. Formaciones mentales dañinas, que activan semillas dañinas. La conciencia plena también nos sirve para redirigir nuestra atención a estímulos que van a activar en nosotros semillas positivas, semillas sanadoras, formaciones mentales de amor, compasión, coraje. Gran parte de las prácticas budistas se trata de debilitar al lobo malo y alimentar al lobo bueno que hay en nosotros. Chao, hasta el próximo video.